¿Qué onda, mis coleccionistas? ¿Cómo estamos el día de hoy, mis amigos, mis carnalitos? Pues ya nos encontramos aquí en una bodega aurrera que se encuentra en Tepalcates. Y vean, ya estamos encontrando aquí buenas piececitas. Llegando y encontrando buenas piezas. Ahí alcancé a ver una aquí atrás. Acabamos de meter la cámara y vemos que apartan piezas. La verdad no sé quién aparta piezas de este lado, pero vamos a ver qué sale. Vea nada más, ya salió el Ford Focus, por eso lo estaban escondiendo. Porque es una buena piececita y pues bueno, ya encontramos lo que es el Porsche, también encontramos el Mercedes. Me los voy a llevar ahorita porque si no ya saben que nos los ganan y vamos a decidir qué nos llevamos de aquí. Encontramos buenas piezas. Sí hay un poquito de gente, pero miren, ahí hay otro escondido. Ahí les voy a enseñar la cámara. Ahí se ve otro blister. Y de ahí sacamos lo que es el Ford. De ahí lo sacamos. Vean la Mazda ahí arriba. ¿Ya la vieron? En color naranja. Todavía encontramos esa piececita. Y están en 18 pesitos. La verdad están muy baratos. Tuvimos mucha suerte de venir de este lado. Pues aunque sea uno que otro casting que te encuentras, pues ya es algo, ¿no? Ya es algo. Y más de las nuevas piezas del 2022. Aquí están. Aquí se las estoy mostrando. Ya después veré qué me llevo. Aquí también salió el Ford Focus que sacamos de la parte de ahí atrás, escondidito. Pues qué bueno que lo encontramos, que lo vimos ahí en el a través del hueco. Y vean este Mercedes-Benz, se ve muy padre. Este me hacía falta. Pues vamos a ver qué nos llevamos. Es todo. A ver, vamos a seguir buscando y vean. Metimos la mano nuevamente aquí atrás y estamos sacando. A ver, vamos a ver qué es. No lo distingo bien. A ver, vamos a ver. Es el Tesla, vean. También metieron el Tesla. Yo creo que estaban haciendo su apartadito. No sé si sean los mateleros también aquí que empiezan a esconder sus cosas. Pero bueno, ya les dimos baje. Ya le dimos baje con el Ford. Este es el que me interesaba, el Ford Focus. Pues bueno, ya con este me doy por servido y no sé si me llevo un Porsche o me llevo también otra Mazda. Fueron buenas piececitas las que encontramos y de todos modos lo que nos sobra ahorita lo vamos a dejar colgados. Nada, lo vamos a dejar colgados a ver quién se los lleva. Vamos a ver ahorita dónde nos lleva la brújula y pues tengo ganas de ir a un tianguis, amigos, a un tianguis. Vean, el guardia vino a dejar también unos packs aquí y dejó también otro Mazda. Yo creo que alguien ya había hecho su apartado y nos los vino a dejar aquí. Es que mucha gente así es, desgraciadamente luego se los quiere volar o no sé si sean los mismos mateleros. ¿Qué onda, mis coleccionistas? ¿Cómo estamos el día de hoy? Ya nos encontramos aquí en el tianguis de la Búfalo. Aquí fue donde iniciamos nuestras primeras cacerías de Hot Wheels, así es que mándanos mucha suerte el día de hoy a ver qué podemos encontrar. Tianguis la Búfalo. Ya encontramos aquí el Chevy Stoker. Por este. Y este es del año 1999. Quería 40 pesitos por él. Y pues es una buena pieza, una buena pieza. A ver, vamos a ver qué tenemos de este lado. Vean nada más. Está bonito, ¿eh? La verdad está bonito este casting. Este no lo había visto. Es el 32 Ford Vicky y este está en internet en 200 pesitos. Es de 1994. Estamos encontrando buenas joyas. Ya extrañaba yo salir al tianguis, la verdad. Aquí tenemos algunos Hot Wheels, pero quiero algo antiguo, quiero algo vintage, ya sea Hot Wheels o Matchbox, pero algo tenemos que encontrar chingón. Modas, pues ya ven que las encontramos ahí en la bodega Aurrera de Tepalcates. Aquí estoy viendo algo, aquí estoy viendo algo. Ya sabes, síguenos en Instagram y dale like porque tu like ayuda mucho a este video. Suscríbete también. Vamos a encontrar algo chido aquí el día de hoy, la verdad. Tengo esperanza de encontrar algo chido entre todo este montoncito. Me vine con la intención de encontrar algo. Ya saben que en los tianguis siempre va a haber algo antiguo. Y vean lo que acabo de encontrar, amigos.
Vean nada más esta chulada. Realmente tuvimos la suerte el día de hoy. Aparentemente se ve chica ahí, pero no está tan chiquito. Está más grande que un Hot Wheels. Vean nada más qué preciosura. Este sí es un carrito antiguo. Vean lo que acabamos de encontrar. La verdad estoy muy emocionado. Vamos a checar las características. Vean, tiene todo completo. Trae la palanca. Trae el manubrio. Todo en buen estado. Vamos a checar ahorita sus características en la parte de abajo. Es un carrito Opel Co. 1909. Es el primero. Primero de tantos, amigos. Primero de tantos. La verdad es una buena pieza. No es Matchbox. Estuve analizando. Creo que lo fabricó una empresa que se llamaba Nacoral. Pero es una muy buena pieza, amigos. Nos rayamos el día de hoy. Es el número uno. Aquí encontramos un Ferrari de Scalestrix. Vean nada más qué bonito. La verdad lo está dejando en 600 pesos el amigo. Pero bueno, nosotros ya llevamos nuestro chuletón. ¿Qué tal el chuletón que nos llevamos? No hay muchas especificaciones de él, pero es una pieza antigua de lujo y es el número uno, amigos. El carrito número uno. Y miren lo que acabamos de encontrar. Una figurita de Pedro Picapiedra. Nos la van a dejar en 10 pesos, amigos. 10 pesitos. Voy a rascarle más a ver a quién encuentro. Este bootleg es también de los 80s, al parecer. Está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito. Es de plástico duro. Y el día de hoy, la verdad, me quiero llevar algo viejito. Espero les haya gustado mucho este video, amigos. Denle like. Me apoyan mucho con el like. Vean qué figurita tan bonita. Por 10 pesos, pues yo creo que nos la llevamos. Aquí tenemos a R. Sinclair de los dinosaurios. Este nos lo están dejando en 50 pesos. No está caro. El tianguis es de la Búfalo, amigos. Los invito a que vengan. Hay buenos tesoros aquí. Vean nada más este tribilín. Está muy chido. También lo dejan en 50 pesitos. Y ahorita les voy a enseñar una pieza que encontré aquí. Que realmente voy a ver si me la llevo. O lo tomamos para otro video. Porque aquí puedes encontrar de todo, amigos. La verdad me faltó tiempo para meter aquí. Yo me voy feliz con esto. Y vean, esta es la pieza, amigos, que les estoy enseñando. En el próximo video vamos a ver si nos podemos llevar esta pieza. Es un promocional del Chapulín Colorado. Ya sabes, espero te haya gustado el video. Dale like, suscríbete, amigo. Continuará.